El Monarca, calidad suprema. Por su sabor. Por ser murciano. Por su textura. Por su dulzura. Por su valor nutritivo. ¿Necesitas más razones? Melones El Monarca, la mejor elección. El melón de los campeones. Cayetana Ferrer es la firma de esta diseñadora murciana. Un estilo fresco, romántico y delicado. Cayetana diseña y confecciona vestidos de novia y ceremonia a medida, personalizando cada detalle, destacando la atención a la clienta y la gran calidad de sus tejidos. También podemos encontrar una colección de prêt-à-porter muy exclusiva. Además, cuenta con la firma de joyas Isis Soldevila. Cayetana Ferrer, en calle Trapería, número 23, Entresuelo, Murcia. Solera ya está en Murcia. Tu tienda de moda y complementos, toda elegancia y estilo propio para caballero y señora, con un trato personalizado. ¿Qué mejor momento para hacernos una visita que con la nueva colección Primavera-Verano 2015? Ven a visitarnos en la calle Jaime I el Conquistador 2 de Murcia. Búscanos también en Facebook. Solera Murcia, tu boutique de moda con sabor español. Si eres una apasionada de los zapatos, Haf es tu zapatería. Zapatos de lujo con diseños propios y exclusivos realizados con las mejores pieles y fabricados en España. Lo que ofrece Haf no lo encontrarás en ningún otro establecimiento. En Haf somos seguidores de tendencias de moda, pero sin olvidar la calidad y la comodidad. Si buscas algo distinto y con estilo propio, buscas Haf. Apartamento 113. Somos una empresa dedicada al diseño de mueble industrial de piezas nuevas y a fabricar muebles a medida, siempre en el estilo que nos apasiona. Por supuesto, también nos encargamos de desarrollar proyectos completos de decoración, tanto en hogares como en comercios y negocios. Apartamento 113, tu tienda de decoración y complementos para el hogar, de estilo industrial y vintage. Cosas bonitas para gente bonita. Búscanos en nuestra web www.apartamento113.com y en Facebook. Estudio TLB Decoradores es un estudio tienda de interiorismo que se creó hace un año para ofrecer un servicio integral de decoración, proyectos de reforma y decoración desde cero a redecorar espacios que necesiten una puesta a punto. Contamos con un amplio equipo de profesionales para ofrecer un servicio de calidad y un trato personalizado. Una amplia variedad de marcas y productos ofrece múltiples soluciones para los diferentes estilos decorativos. Nos puedes encontrar en calle Platería, número 31, Murcia. En Los Ans llevamos 18 años ofreciendo a la mujer una moda tanto en ropa como en zapatos, bolsos y complementos. En Los Ans cuidamos el trato que damos a nuestros clientes, cercano, amable y siempre encantadas de poder dar un buen consejo a la hora de decidir una compra. Ya sabes, estamos en Murcia, en calle Platería 31, pasaje Adarve, en Cartagena, en calle Jabonerías 15 y en la tienda online losans.es. Interzoo, nueva tienda especializada en mascotas y peluquería canina, avenida Juan Carlos I a la altura del centro de ocio Zig Zag. Encontrará todo lo que necesite para su mascota con la mejor relación calidad-precio. Descuentos en piensos super premium de primeras marcas, desde un 10% en sacos pequeños hasta un 30% en sacos grandes. Servicio a domicilio para pedidos superiores a 45 euros sin coste adicional. Pida cita en nuestra peluquería, 10% de descuento para clientes nuevos. Contacte con nosotros a través de nuestro Facebook Interzoo Murcia o en el teléfono 968 90 5006. Widex Audífonos abre su clínica de audiología avanzada para dar las mejores soluciones a su pérdida de audición desde bebés, niños y adultos. Recuerde, en Widex somos fabricantes desde hace 60 años y solo un fabricante de prestigio le proporciona máxima garantía, más servicios y los mejores precios. Venga a visitarnos y conozca nuestra sala de audiología avanzada. Realice su revisión completa gratuita y pruebe sus audífonos sin compromiso. Widex, líderes en hacerle escuchar la vida. Matilde M. es un lugar donde se encuentra el romanticismo por excelencia.
A través de los artículos de la Provenza francesa, ofrecemos a nuestros clientes decoración, aromas y regalos como porcelana aromatizada, ambientadores, mundo del bebé y detalles con arte para eventos. En estos momentos nos puedes visitar para ver las novedades de los detalles para bodas, comuniones y bautizos. Nuestro horario es de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, de lunes a sábado, en Platería número 39, esquina con González Adalid. ¡Les esperamos! Bienvenido a The Capsule Tea and Coffee, el café con alma. Elige entre más de 100 variedades de té, infusiones y café en granel y en cápsulas compatibles con el sistema Nespresso. Visítanos en nuestra nueva boutique en Murcia, ubicada en la Avenida de la Constitución número 7. The Capsule Tea and Coffee, siempre cerca de los amantes del café y el té. Escuela Infantil Nenos, situada en la calle Catedrático Fernando Piñuela. Estamos abiertos desde las 7 y media de la mañana hasta que los padres necesiten. Somos una escuela bilingüe con numerosas y entretenidas actividades extraescolares y con un proyecto educativo adaptado a cada edad. Nuestro lema es la tranquilidad de saber que están como en casa. Puedes llamarnos al 968-079-024 o visitarnos en la calle Catedrático Fernando Piñuela junto a Carlos I, muy cerca del CIZAR. ¡Te esperamos! Hasta orina y estilosa. Sí. ¿Cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos 20 días aproximadamente, solamente 20 días abiertos. ¿Es una franquicia? Sí, es franquicia. Es una franquicia de Valladolid. La fábrica, la central está en Valladolid y tiene franquicia por toda España, unas 25 tiendas aproximadamente están aquí. Pues aquí en Murcia porque yo vivo aquí, mi pareja es de aquí, aunque yo no soy de aquí, como se ve. Soy andaluz, efectivamente, soy de Almería. Y mi pareja de aquí, entonces pues nada, pues hemos decidido, estuvimos viéndolo y tal, y decidimos abrir una franquicia de moda española. Sí, por supuesto, claro, el tema taurino, el tema del caballo, el tema del rocío, todo está metido mucho en Murcia, además somos españoles y no es solamente andaluz, la ropa no es andaluza, sino es española. Y entonces pues decidimos hacerlo de esa manera, de montar una tienda de moda española. Te enseño un poquito los polos que tenemos. Todo lo que es el tema de colorido, todos los coloridos, el liso, con un poquito de bordado, los verdes, los azules, en raya, todos los tipos de polos. Luego tenemos los calcetines, los cinturones también. Además, todo tipo colorido. De colorido. Todo colorido, todo con motivos españoles, pero si te das cuenta, unos llevan un poquito más, otros llevan un poquito menos, según lo que quiera cada cliente. O sea, que hay de todo, que se puede elegir. No todo es muy, muy fuerte, con estilo español, todo, pero siempre un poquito más, un poquito menos, cada uno lo que quiera elegir. Sí, la fábrica está en España, la fábrica está en Valladolid. O sea, la fábrica es de Valladolid. Y el tema es tema taurino y español. Los complementos, estos son de caballero, pajaritas, relojes, gafas, carteras. Los tirantes. Precio, pues por ejemplo, en camisería estamos hablando entre 39,90 y 60 aproximadamente, 65. Los polos aproximadamente igual, los pantalones son 55 euros, o sea, tipo económico. Por aquí tenemos americanas, que también tenemos todo tipo de americanas deportivas, sea lo que es de sport, con sus coderas. Sí, porque efectivamente, sí, lo que es el diario con un polo, una camisa, un chino. Estos son trajes con sus camisas que tenemos todas aquí, las camisas de traje sin bolsillo. Tenemos en azul y en negro los dos tipos de traje. Además, con el pañuelo también. Con el pañuelo que viene incorporado, correcto. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, siempre con un toque de elegancia. Eso está claro. Y bueno, pues ya los pantalones también. Tenemos los pantalones en azul, en beige. Aquí tenemos los zapatos también, que tenemos zapatos de señora. Sí, de señora, de caballero. Lo que es zapatos de señora, las cuñas, manoletinas y ya los deportivos de caballero, los náuticos,
zapatos de caballero. Todo estilo español, correcto. Además, como está todo hecho aquí, o sea. Sí, claro, por supuesto. Eso era una exigencia que nos pedía la franquicia, que teníamos que tener una foto de la Plaza de Toros de Ronda. Lo que pasa es que yo estuve hablando con ellos y le dije, hombre, nosotros no estamos en Ronda, nosotros estamos en Murcia. Y lo lógico. De la Plaza de Toros, claro, de Murcia. Efectivamente. Aquí también tenemos unos chalecos de caballero para este tiempo, aunque ya se ha metido un poquito el calor, pero bueno, siempre para este tiempo, para la noche, es muy finito y para la noche viene muy bien, con una camisita te pone un chaleco y viene muy bien, los cortavientos también, para el que quiera ir a hacer deporte, se puede poner, ya una vez que has terminado el deporte. Deporte, pero arreglado. Sí, por supuesto, siempre. Siempre hay que ir arreglado, efectivamente. Pues te pones tu cortaviento después de sudar y tal, y en fin, va un poquito más recogido. Sí, todo esto pertenece a la sección de caballeros. Tenemos también las camisas de cuadros, los zapatitos tenemos por aquí también, y algunos pantalones. Y ya como ves aquí, tenemos la sección de señora, efectivamente. Los polos, efectivamente, tenemos los polos de señora en todos los colores. Estos son los básicos. Y luego ya pasamos aquí con un poquito más de bordado también, por si alguna señora que le guste un poquito más, le lleva un poquito más de bordado. Y luego los complementos, tener un poquito de complementos. Sí, bolsos para señora, con estilo taurino como siempre, lógicamente. Capote, en rojo, en fucsia, los negros. Y aquí tenemos los vestiditos camiseros, que son muy monos. Estos tienen mucha aceptación, porque son muy bonitos. Quedan muy bien, muy bien. Son muy elegantes y nada, y aquí tenemos los complementos de señora también, sí. Lo que es los bolsos de mano, cartera, gafas, las pulseritas. Me voy a probar un vestido. ¿Esto lo veo? ¿Rosita? Sí. Venga, este Rosita. Verano. Bueno, ¿quieres probarte alguna cosita más? Pues tú, los vaqueros que tienes también, con una camisa. Sí, muy bien. Pues mira. Sobre la camisa con el chaleco se conjunta y me encanta. Ese es precioso. Ese, pues sí, efectivamente. Me encanta. Ah, perfecto. Vale, pañita, con el vestido o con el pantalón, el vaquero y la camisa. Es muy estiloso y me encanta todo. Muchas gracias. ¿Todo te gusta, no? Todo te lo llevas. Me lo llevo a pensar. Muy bien, pues nada. Aparte, vestido para una ocasión y al vaquero. Sí, los vaqueros, sí. En qué momento te puedes poner las dos cosas, un vestidito, vaquero. Muy bien. Pues ¿tienes productos y tienes redes sociales? Sí, sí, tenemos, web. Efectivamente. Página web tiene lo que es la central. Tiene una página web, solerayarte.com. Y nosotros tenemos Facebook. ¿Cómo puedo buscar? Solera Murcia. Solera Murcia en nuestro Facebook, podéis entrar. Y actualizando todo lo que vamos haciendo. Vamos poniendo fotos todos los días y vamos actualizando y viendo todo lo que está. Pueden entrar la gente. Tiene nuestra dirección ahí, calle Jaime I, o sea que no hay ningún problema. Genial. Muy bien. Bueno, Sara, pues nada, aquí tienes tu ropita de solera. Y muy feliz y muy contenta que me voy. Muchas gracias. Estaré por aquí pronto. Cuando tú quieras, estás en tu casa. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego, buenos días. Hola, buen día, Gregorio. Hola, Sara. Bueno, cuéntame, ¿qué es la tienda tan moderna, tan original? ¿Y cuánto tiempo lleváis abierta? Pues mira, llevamos muy poquito tiempo, llevamos desde el 27 de abril que inauguramos, o sea que apenas un mes y poco, y nada, pues... ¿El estilo de la tienda cuál es? Pues queríamos hacer algo eminentemente dentro del streetwear americano y europeo, ¿no? Que creíamos que no es un hueco que no estaba completo aquí en Murcia, la ciudad ya con el número de habitantes tan grande que tenemos. Y bueno, estamos intentándolo de primera, así de momento la verdad que estamos bastante contentos. ¿Por tiendas como estas en Murcia será única o no? ¿No habrá muchas más? Yo creo que como concepto somos la única realmente. Hay cositas por ahí que bueno, que pueden ser más o menos parecidas o que tengan algo que ver, pero creemos que lo que hemos hecho nosotros en cuanto a espacio, decoración, el tema de las marcas con las que estamos trabajando, pues es un poco único y diferente a lo que había hasta ahora. ¿Y qué marcas tenéis? Pues mira, trabajamos con marcas americanas como bueno, The Hundreds, como Huff, como Diamond Supply, que vienen más del patín. Y luego estamos también trabajando pues, con otras marcas más enfocadas dentro del streetwear europeo, como es pues, Anner Kenden, como es Elvine, que son marcas un poco más finas, más elegantes, digamos, dentro de lo que es este estilo de ropa. ¿Me podéis enseñar una de esas sí, marcas? Sí, claro. Mira, por ejemplo, una de las marcas que las que estamos más contentos ahora mismo es una marca francesa que se llama Eleven Paris.
que bueno, pues es este tipo de diseños de... Muy original, sí, diferente. Sí, sí, de all over print. Esta marca es de... son los coreógrafos de Beyoncé. Y bueno, la verdad que están teniendo una muy buena repercusión. Aparte, pues juegan con, pues, con artistas de hip hop en sus diseños. Están muy vinculados también con artistas pues, como Miley Cyrus, por ejemplo, que tiene esta colaboración de esta camiseta con ellos. O incluso... Pues estoy viendo que tiene muchísima variedad. Kate Moss. Sí. Sí, intentamos traer cositas sí, diferentes. Diferente. Sí, 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 variadas. Una que se repite, ¿no? No. Estoy viendo. Todo fresquito, todo para verano, ahora mismo, que es lo que viene fuerte. Y más en una ciudad como Murcia, que da gusto con el tiempo que tenemos, pues lucir cosas fresquitas y graciosas. No, intentamos traer un poco variedad en todos los sentidos. O sea, que uno pues, pueda elegir su atuendo para ir a trabajar siempre y cuando su trabajo se lo permita. Y luego pues también eso, pues para el tema de la noche también. Creemos que es un punto fuerte también de la tienda, el tema de pues eso, de atuendos pues, para salir por la noche, ir a relajarte, ir bien y todo eso. Sí, sobre todo pues, bueno, de complementos es lo que más estamos centrados, quizás el tema de gorras. Tema de mochilas, las gafas de sol, por ejemplo, también las estamos vendiendo muy bien. Y bueno, ya te digo, intentar un poco pues traer productos pues, diferenciados, original y diferente. Sí, sí, porque bueno, como verás, yo soy un usuario de gorra. ¿Qué marca es? ¿Qué marcas son? Pues básicamente tocamos. Sí, las mismas marcas que tocamos de ropa. Sí, también fabrican lo que es el tema de complementos, calcetines también, carteras. Un poco todo. Es un poco complicado por el tema de la zona donde estamos, porque el cliente, digamos que la tienda, nos estamos dando cuenta que es un poco una prolongación de la calle, ¿vale? Entonces a la gente tampoco le gusta que estén muy encima de él. Es un modelo diferente de venta a la otra tienda que tenemos cerca de la zona de la universidad, que donde es más pequeñita y ahí la gente sí que se dejaba más aconsejar. Aquí la gente viene un poco más a mirar y ya son ellos los que dan el paso de si quieren realmente algo, pues te preguntan. O tal, pero realmente a mí lo que me gusta es eso, es que el cliente confíe en nosotros, que nos deje que lo asesoremos, que le digamos siempre, evidentemente la última palabra la tiene él y siempre encajado a su imagen y a su estilo, pero nos gusta un poco pues también decir, oye mira, pues este producto es nuevo, es diferente, si quieres llevar algo distinto, pues tira por aquí o por aquí. Y bueno, con los que se dejan estamos encantados de la vida, la verdad. Pues lo que es como de mujer, realmente no, pero sí que nos ocurre una cosa y es que muchas chicas compran ropa de chico en talla más pequeña, evidentemente, porque bueno, les gustan los diseños, o sabes que ahora se lleva mucho el tema del boyfriend fit, ¿no? Del fit la así. La ancha también. Claro, el tema del tema de zapatillas, también trabajamos con ellas, con las chicas sobre pedido, muchas cosas, el tema de las mochilas. Entonces, bueno, no es que sea una tienda en la que puedan encontrar productos específicos para ellas, pero sí que muchas cosas sí que puedes encontrar cosas que te puedan encajar. Sí, a ver, son zapatillas técnicas de running, pero de las que se utilizaban sobre todo en los años 90, 80. Lo que pasa es que, bueno, todo ese rollo ya se ha vuelto como tendencia ahora y realmente, aunque sí que tiene especificaciones técnicas que valen para hacer deporte, pero realmente son zapatillas de calle. Mira, tenemos un espacio también aquí, que es el que está más destinado para el tema de pantalones. Entonces, bueno, lo que intentamos es, como el resto de la tienda, dar un producto un poco diferenciado, ¿no? Distinto a lo que hay por ahí. Las marcas con las que hemos estado trabajando, por ejemplo, con la archiconocida Levi's. Lo que pasa es que para nosotros ha hecho una colección que tiene unas especificaciones técnicas muy buenas. Son elásticos, en algunos casos incluso impermeables, que están muy bien y con precios muy... muy, muy competitivo, la verdad, mucho más económico que en otros sitios donde los puedes encontrar. ¿Qué precio, más o menos? Son unos 75 euros aproximadamente. Tienes cosas. Está genial. Sí, está muy bien. Incluso te resaltaría que hay una sí, bañador. Bañadorcillo. Una marca murciana muy interesante que se llama Mundaka, que hacemos la presentación el día 21 aquí, que por supuesto bueno, estáis invitados. Que bueno, es una fusión entre lo que es un short y un pantalón de calle y un bañador. ¿Ah, eso es un bañador? Sí, sí. Es una prenda que tiene esa doble funcionalidad y lo puedes usar tanto para... Ah, pues muy bien. Sí, está muy bien. Tanto para salir por la noche como para... Pues mira, te voy a enseñar también otra de las cosas que... Otro de los artículos con los que estamos más contentos, ¿vale? Es, sí, las riñoneras. Sí, con el tema... Bueno, el tema de la riñonera está volviendo fuerte también otra vez este año. Y bueno, la verdad que es un producto que a quien le gusta... se vende muy bien también y funciona muy bien. Y luego este tipo de mochilas, sí, que es una marca canadiense, que bueno, tiene la estética de la más clásica, así tipo mochila, pues, un poco tipo de colegio,
hasta la moderna, ¿no? Sí, lo que es un poco basándose en la imagen de la típica mochila de excursionista, pero que luego realmente los acabados son geniales, por dentro va preparada para el tema del portátil, realmente la capacidad del cubicaje que tiene es muy grande, está muy bien, muy bien. Y también es otro de los artículos con mayor repercusión, así que tenemos. Otra de las cosas con las que más estamos apostando este año es, como ya te he comentado, igual que con los shorts pasa, hay otra marca también que nos funciona. ¿También? Sí, que se llama Paper Boat, que también tiene unos diseños bastante, bastante interesantes, que es de aquí de la región, que cuida mucho los tejidos, cuida mucho el tema de los fits, de cómo quedan las cosas puestas. Y la verdad que todo ese tipo de cosas son alicientes que hacen que la gente entre a la tienda también y vea cositas y también un poco apoyar lo que es la escena murciana en cuanto a, pues eso, a las iniciativas de diseño y de ropa y tal que la gente propone. Sí, son todos, hay diseños incluso como por ejemplo este que lo que es el tema de las mangas son dos fotos suyas de coral hechas en el Caribe y sí, y bueno, por lo menos eso aporta originalidad, frescura y un toque de calidad también diferente. Creo que me voy a llevar esta gorra, que es un regalo que me ha encantado. Bueno, que también me la podría poner yo, para hombre y para mujer. Para la playica va perfecta con eso. Genial, y además lo usé ya muchísimo ahora. Y un bañador también que he visto. Fenomenal, muy bien. De la marca murciana. Sí, del short, de la combinación entre short y bermuda. Bueno, ya también aprovecho pues eso, para invitarte a la fiesta otra vez que hacemos el día 21 de presentación de Mundaka Sportwear, de la marca esta. ¿Y la tienda? Sí, aquí la haremos a partir de las 9 de la noche será invitación a través de redes sociales y tal, en las que tenemos bastante presencia, estamos intentando sobre todo el tema de Instagram, el tema de Facebook. ¿Cuáles son las redes sociales para buscaros? Rude.shop, @rude.shop en Instagram y Rode Shop en Facebook. Y estamos también con el tema de la página web, de venta online, que la estamos un poco preparando. Todavía no lo tenemos en internet, pero bueno, que estamos trabajando en ello también. Toma, Sara, aquí tienes. Espero que le guste. Seguro que sí. Y nada, muchísimas gracias. Conocer la tienda. Nada, muchísimas gracias a ti por la visita y nada, aquí estamos. Y nos vemos el 21. Muy bien, perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. El Monarca, calidad suprema. Por su sabor. Por ser murciano. Por su textura. Por su dulzura. Por su valor nutritivo. ¿Necesitas más razones? Melones El Monarca, la mejor elección. El melón de los campeones. Cayetana Ferrer es la firma de esta diseñadora murciana. Un estilo fresco, romántico y delicado. Cayetana diseña y confecciona vestidos de novia y ceremonia a medida, personalizando cada detalle, destacando la atención a la clienta y la gran calidad de sus tejidos. También podemos encontrar una colección de prêt-à-porter muy exclusiva. Además, cuenta con la firma de joyas Isis Soldevila. Cayetana Ferrer, en calle Trapería, número 23, Entresuelo, Murcia. Solera ya está en Murcia. Tu tienda de moda y complementos, toda elegancia y estilo propio para caballero y señora, con un trato personalizado. ¿Qué mejor momento para hacernos una visita que con la nueva colección Primavera-Verano 2015? Ven a visitarnos en la calle Jaime I el Conquistador 2 de Murcia. Búscanos también en Facebook. Solera Murcia, tu boutique de moda con sabor español. Si eres una apasionada de los zapatos, Haf es tu zapatería. Zapatos de lujo con diseños propios y exclusivos realizados con las mejores pieles y fabricados en España. Lo que ofrece Haf no lo encontrarás en ningún otro establecimiento. En Haf somos seguidores de tendencias de moda, pero sin olvidar la calidad y la comodidad. Si buscas algo distinto y con estilo propio, buscas Haf. Apartamento 113. Somos una empresa dedicada al diseño de mueble industrial de piezas nuevas y a fabricar muebles a medida siempre en el estilo que nos apasiona.
Por supuesto, también nos encargamos de desarrollar proyectos completos de decoración, tanto en hogares como en comercios y negocios. Apartamento 113, tu tienda de decoración y complementos para el hogar, de estilo industrial y vintage. Cosas bonitas para gente bonita. Búscanos en nuestra web www.apartamento113.com y en Facebook. Estudio TLB Decoradores es un estudio tienda de interiorismo que se creó hace un año para ofrecer un servicio integral de decoración, proyectos de reforma y decoración desde cero a redecorar espacios que necesiten una puesta a punto. Contamos con un amplio equipo de profesionales para ofrecer un servicio de calidad y un trato personalizado. Una amplia variedad de marcas y productos ofrece múltiples soluciones para los diferentes estilos decorativos. Nos puedes encontrar en calle Platería número 31, Murcia. En Los Ans llevamos 18 años ofreciendo a la mujer una moda tanto en ropa como en zapatos, bolsos y complementos. En Los Ans cuidamos el trato que damos a nuestros clientes, cercano, amable y siempre encantadas de poder dar un buen consejo a la hora de decidir una compra. Ya sabes, estamos en Murcia, en calle Platería 31, pasaje Adarve, en Cartagena, en calle Jabonerías 15 y en la tienda online losans.es. Interzoo, nueva tienda especializada en mascotas y peluquería canina, avenida Juan Carlos I a la altura del centro de ocio Zig Zag. Encontrará todo lo que necesite para su mascota con la mejor relación calidad-precio. Descuentos en piensos super premium de primeras marcas, desde un 10% en sacos pequeños hasta un 30% en sacos grandes. Servicio a domicilio para pedidos superiores a 45 euros sin coste adicional. Pida cita en nuestra peluquería, 10% de descuento para clientes nuevos. Contacte con nosotros a través de nuestro Facebook Interzoo Murcia o en el teléfono 968 90 5006. Widex Audífonos abre su clínica de audiología avanzada para dar las mejores soluciones a su pérdida de audición desde bebés, niños y adultos. Recuerde, en Widex somos fabricantes desde hace 60 años y solo un fabricante de prestigio le proporciona máxima garantía, más servicios y los mejores precios. Venga a visitarnos y conozca nuestra sala de audiología avanzada. Realice su revisión completa gratuita y pruebe sus audífonos sin compromiso. Widex, líderes en hacerle escuchar la vida. Matilde M. es un lugar donde se encuentra el romanticismo por excelencia. A través de los artículos de la Provenza francesa, ofrecemos a nuestros clientes decoración, aromas y regalos como porcelana aromatizada, ambientadores, mundo del bebé y detalles con arte para eventos. En estos momentos nos puedes visitar para ver las novedades de los detalles para bodas, comuniones y bautizos. Nuestro horario es de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, de lunes a sábado, en Platería número 39, esquina con González Adalí. ¡Les esperamos! Bienvenido a The Capsule Tea and Coffee, el café con alma. Elige entre más de 100 variedades de té, infusiones y café en granel y en cápsulas compatibles con el sistema Nespresso. Visítanos en nuestra nueva boutique en Murcia, ubicada en la Avenida de la Constitución número 7. The Capsule Tea and Coffee, siempre cerca de los amantes del café y el té. Escuela Infantil Nenos, situada en la calle Catedrático Fernando Piñuela. Estamos abiertos desde las 7 y media de la mañana hasta que los padres necesiten. Somos una escuela bilingüe con numerosas y entretenidas actividades extraescolares y con un proyecto educativo adaptado a cada edad. Nuestro lema es la tranquilidad de saber que están como en casa. Puedes llamarnos al 968-079-024 o visitarnos en la calle Catedrático Fernando Piñuela junto a Carlos I, muy cerca del CIZAR. ¡Te esperamos!